La Patagonia es uno de los pocos lugares en el mundo donde persiste la sensación de una naturaleza todopoderosa. En este lugar de la Patagonia Argentina, una de las apuestas más provechosas es la creación de ecosistemas de convivencia entre flora, fauna y suelo. Silvopastoreo es combinar dos actividades y tratar de que ellas mismas se, digamos, te produzca una especie de sinergia, o sea, se complementen una con otra. En este caso, tradicionalmente, la forestación se hacía por un lado, alambre por medio, se hacía la ganadería aparte. Nosotros lo que hacemos es tener la hacienda vacuna y los guanacos también dentro de las forestaciones, o sea, pastorean lugares que están con forestación, que abajo tienen pastos, por eso se llama silvopastoreo. La forestación a la vaca le da protección, en especial en invierno, sobre que en invierno tenemos mucha nieve, mucho frío, entonces la vaca se mete ahí adentro, pasa la noche ahí y al no tener frío pierde menos kilos. Uno de los objetivos finales de estos sistemas de silvopastoreo es obtener una producción forestal renovada y acorde con la sustentabilidad de la naturaleza. La zona de San Martín de los Andes tiene una experiencia destacable en la industria forestal y de aserraderos. Se empieza con el trabajo de volteo, arrastre y carga en el bosque para llegar a estoquear lo que nosotros utilizamos para la fabricación del tronco cabañero. Todo lo que se voltea en el bosque se aprovecha prácticamente todo. Yo creo que hay un buen control del bosque nativo. Cada uno que quiere cortar un árbol tiene que hacer todo un estudio, no es como antes que le decían, bueno, acá tiene 100 hectáreas. Y el bosque nativo está muy poco tocado, digamos. Fue muy bueno la implantación del pino, a pesar de que hubo mucha gente que estuvo en contra por la cuestión de que acidificaba el suelo, que después se demostró que no es así, porque el suelo de la cordillera es muy permeable. El bosque nativo y el implantado conviven de manera virtuosa. Apoyados en políticas de desarrollo forestal, los productores implementan diversas estrategias de implantación de bosques y de tratamientos de bosque nativo. Cuando se implantan los bosques, cuando empiezan los planes forestales, que fue más o menos por los años 60 y algo, siempre al pino se lo vio como una madera de mucho menor calidad. Pero el pino sirve mucho para la construcción y la gente empezó a conocerlo, el pino, de a poco. Los aserraderos cada vez usan más el pino, cada vez menos la madera nativa, que es mucho más difícil también ahora conseguir madera porque está o bajo el régimen de parques nacionales o bajo el régimen de los bosques provinciales. Tiene un sistema de protección bastante eficiente dentro de todo. Y bueno, se está inclinando casi toda la experiencia en las estancias, que son los que mayores forestaciones tienen, hacia el pino. Las prácticas agropecuarias y forestales de las comunidades mapuches de la zona también se abren a novedades, generando un ida y vuelta de saberes y modos de vincularse con la naturaleza. Hoy, el proyecto de un aserradero modelo le abrió una nueva perspectiva de trabajo y ayuda a consolidar la comunidad. Acá tenemos un desarrollo de aserradero, son aproximadamente 190 hectáreas, es forestal. Cuando recuperamos el territorio nos encontramos de que el manejo forestal nunca se había aplicado en el lugar, nunca se había hecho. Entonces con la comunidad empezó a buscar ayuda, ¿no? A ver cómo podemos manejar el bosque. Entonces de ahí se empezaron a incorporar técnicos forestales dentro de la comunidad para orientar el trabajo. La primer poda que se hizo fueron las mujeres que trabajaron en la poda del sector de forestal que dominamos Futamalal. El trabajo ya lo tomó manual, se adquirían serruchos que eran para la poda, que contábamos con dos motosierras nada más, y después todo era manual con serruchitos, se hacía la poda. Cuando contamos con el aserradero y empezar a producir madera, nos empezamos a dar cuenta que en la comunidad era muy útil, entonces dio una alternativa al nuevo crecimiento. Y después mejorar corrales, después mejorar galpones para el forraje.
Entonces fue una alternativa muy, muy positiva dentro de la comunidad. Trabajar en nuestro territorio, eso sería quizás el sueño de la comunidad, que todos podamos trabajar de nuestra tierra, ¿no? de distintas alternativas, sea forestal, sea turístico, podamos tener este fortalecimiento de nuestra tierra. El desafío para el aserradero creo que es más fácil que a principios del siglo pasado. Hay más madera, hay mucho más bosques. El asunto es que el consumo es muy alto ya, incluso, es muy alto. Y en esta época creo que el consumo en la historia de San Martín de los Andes, en todos los terrenos, es increíble casi. El crecimiento poblacional, en fin, en todos los aspectos. Hoy, en los países de América del Sur, hay un nuevo horizonte para las cooperativas, asociaciones y gremios de la nueva ruralidad. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos.